Cancha de Chacarita, año 99, ¿no? Cuando había un homenaje al 69, el ascenso del 69, bueno, acá, a los campeones del 69 acá, está un homenaje a los que ascendieron en el 83, entre los que está, entre otros, el ruso Zielinski, que es el técnico actual de Chacarita. Exactamente, campeones del ascenso, no recuerdo qué división, si la C o la B. Pero el 69 fue el único equipo de Chacarita que salió campeón en primera división. No, este fue un ascenso de la B a la A. De la B a la A. De la B a la A. Por eso fue del ascenso. Del ascenso, sí, sí, de la B a la A. Muy bien, Miguel, ¿quiénes quedan en el banco junto a Roberto Zaporiti, que siempre sorprende con algo a último momento? Perfecto, entonces no embarcaron en esta patriada uno de los que había concentrado a Vergese, ¿no? ¿Y quién otro me olvido que no está acá? Y Emiliano Romero. De los 20 concentrados, ellos son los que se quedaron abajo. Presentamos como forma Chacarita Juniors, Esteban Díaz Romero, así va el funebrero. Para que aparezca Chacarita y para que aparezca Defensa. Miguel, ¿cómo estamos de gente? Por supuesto del lado de Chacarita, ¿no? Había habilitado más de 10.000 personas, 10.000 localidades. ¿Vos cómo ves la historia? ¿Cómo ves las bocas de acceso? ¿Cómo tendrá su público Chacarita en esta tarde-noche? Allí está todavía el festejo de los campeones de Chacarita del año 83. Esto va para unos minutos más. Mangas desplegadas, pero todavía los equipos. Comentario previo, muy breve, pero nota del pálpito previo de Rubén Arias en la cadena verde amarilla del gol después de la presentación del negro. Sin duda que va a ser un partido muy difícil para ambos. Para Defensa, porque visita el puntero, porque hace mucho tiempo que no tiene este equipo, que tiene una plaza ganadora, a pesar de que en el último momento el final empató ahora con el sombrero. Porque además, el conjunto de Zielinski no cuenta con una carta goleadora, como es la de Chiquitito Arumiza. Valiosísima 3 a 0 lapidario, contundente ante el mismo equipo donde juega Defensa con un valor inspirado, con un equipo que el otro día demostró que está para grandes cosas en este torneo, y un torneo que va a ser un gran partido. La gran cantidad de gente que seguramente va a terminar acompañando a Chacarita de este estadio 3. Grande de Ferrocarril Oeste, aquí en Caballito. 3 a 7. Por supuesto. ¿Sí? Y mañana, antes que empiece el partido, yo como no voy a participar de la transmisión, te digo las tandas que tenés que separar la carpeta de FM a la EMA. El partido dura 90 minutos. Eso solo, cuando puedas en el tiempo que te cualquiera, Defensa no es menos. ¿Al aire bien? Chao, chao.
Dale, ahora te lo doy. El resumen nada más. El resumen. Porque ya no hay. No, porque ya está defensa. Están jugando Gimnasia de la Plata Independiente por la primera A. Lo harán luego Banfield, Rosario Central y por este Nacional. 21:30 estarán jugando Instituto Unión y 22:30 de Buenos Aires Independiente Rivadavia All Boys. Ya jugaron y empataron 0-0 Atlético de Rafaela y Atlético Tucumán. Rubén Arias, ¿cómo andamos en el historial entre Chacarita y Defensa? Equipos que ya están en el campo de juego. Jugaron 23 partidos oficiales de estudio con el Nacional B y 2 en Primera B. Defensa ganó 6 con 19 tantos, Chacarita ganó 12 con 33 y empataron en 5 oportunidades. Siendo local, Chacarita Junior jugaron 11 partidos con 7 victorias de Fulerrena, 2 de Halcón y 2 de Campo. La última victoria de Halcón como visitante en el de septiembre del 38, 1-0 ganó el Justicia de Halcón de Juan Carlos Almada. En tanto, la última victoria de Chacarita como local fue el 5 de junio del año pasado, con gol de Cristian Villa de penal en cancha de Argentino Juniors por un tanto por 2-0. Cuando caiga la noche, ¿cómo andás vos de vista, Rubén? Porque te digo que no, o sea, la luz que tenemos y le agradecemos a Miguel Andrada, que de paso está tomando los relatos para Visión Sur. Debe estar mareado el muchacho que está ahí adentro. La terna arbitral, ¿quién la encabeza? Miguel Ramírez, ¿quién es el árbitro esta tarde? Y averiguame qué carancho es esa pastilla, porque ni siquiera tiene publicidad. ¿Qué es? ¿Un nuevo muñequito de la suerte de Chacarita? ¿De qué la juega? Averiguame. No sabemos de qué la juega. Bueno, desocupado uno recientemente, ¿no? Recordamos, Claudio, los cambios en defensa para esta tarde. Reaparece Silvio Duarte reemplazando a Claudio Greco y Gerardo Solana, sorpresivamente aparece en mitad de la cancha reemplazando a Omar Domingo Salazar. Seguramente Adrián Aranda, único delantero, acompañado por Barrio Nuevo y David Lobo. Miguel, estaba bien, ¿no, Marcelo Salazar? Esto es táctico. Esto es táctico, digo, estaba bien Salazar. Muy bien, señoras y señores, movió Chacarita el árbitro Patricio Lustó de la Orden en cancha de Ferro. Hoy por el 24.5 US está jugando Defensa y Justicia ante el líder del Nacional B. La pelota a la mitad de la cancha que la va dominando en este caso Jorge González para Chacarita. Pero esto es el largo puesto por la izquierda para que venga a buscar la Daniel Romero. Corre Romero por esta larga. Pelota puesta
desde el fondo, donde va pegándole Silvio Duarte, más allá del círculo central, baja la pelota, finalmente la mitad de la cancha, Federico Bismara, devoluciones, le va a quedar a Federico Barrio Nuevo, engancha el enganche, cae Barrio Nuevo, no hay falta, dice el árbitro, va a lucharla por la derecha Darío Zárate, pierde ante la marcación nuevamente de Franco Dolci, pone la pelota por la izquierda, va a buscar a Daniel Romero, corre Romero, cae arriba con falta sobre el jugador Alioco, la falta fue del número 9 Javier Toledo, tiro libre en la salida y por derecha para defensa que hoy está vestido nuevamente de color gris. Linda pelota que tocó Vega, la puso para Aranda, Aranda para Vega, nace el primero, sí, sí, puede ser, no se pudo acomodar, lo tomaron, cayó en el área, no me pareció penal, no me pareció penal, le pregunto a Miguel Ramírez, cuando cayó Vega, ¿cómo viste esa jugada ante la marcación de Mariano Echeverría? ¿Fue penal? Salida en el fondo que corresponde para Defensa y Justicia. Primera llegada de Defensa y Justicia que le puso la luz roja a la última línea de Chacarita. Va buscando otra vez el balón a Fernando Alioco para cortar, no llega, sí llegó Ciucci, mejor defensor de arranque, la pusieron para Zárate, Zárate para Barrio Nuevo, linda pelota arriba para Adrián Aranda, Aranda para quién, para que venga a buscarla a Solana, Solana abre la cancha para David Vega, que se mandó un golazo la semana pasada, viene Vega, se frena, está en el sector izquierdo del ataque de Defensa y Justicia, puso la pelota atrás para Gerardo Solana, Solana la puso al medio para que venga a buscarla después Fernando Lorefice, pasa la pelota otra vez al costado izquierdo, viene el centro de Maceira buscando el solitario Aranda en el área rival, resta sacando el primero Echeverría, después Garabisky, después de un rebote le queda Zárate que resbala, igualmente le pega muy lejos el parante izquierdo, saque de meta, es para Nico Tauer. Está más completito el panorama de tribuna, me parece, ¿no? Llegó mucho más gente sobre el arranque del partido, Miguel, me parece. ¿Dónde estás ubicado vos exactamente? Muy bien, el que ataca ahora es Chacarita, se viene al centro del costado derecho de Franco Dolci, arriba y a cualquier parte, donde más cómodo le quede, le pegó Ciucci, salió el lateral cerca de donde viene el córner de ataque por derecha, corresponde para Chacarita Rubén Aria. Y de defensa en la platea que está frente a nuestras cabinas, habrá aproximadamente unas 40 personas. Bastante, ¿eh? Toda la comisión directiva se va a ver buscando la pelota. Deje por ahí. Viene a buscar el centro, atención. La pelota sale Armando medio con dificultad. La va sacando como puede. Rebote le queda a Bismara. La encuentra nuevamente Silvio Duarte. Pasa su sobre defensa. Vamos, muchachos, sáquenla de ahí. La agarra por la derecha y se viene nuevamente. Cristian Suárez Figueroa. Centro Figueroa. Sale, atención. Se la pierde Armando. La perdió dos veces Armando. Reclamaba que tiene un golpe en el hombro derecho. Pero Armando salió con dificultad dos veces y se acaba de salvar. Defensa y Justicia, se toma el hombro izquierdo o el derecho, o los dos, después el pelotazo largo de Bismara, fue muy lejos Rubén Arias, pero qué cerca estuvo Chacarita por los temblores de Hernando en este caso. Exacto, en este caso yo diría que fue un centro muy bien tirado, la gente de Chacarita se esforzó, el arquero de defensa, y ahí tuvo los problemas, no solo para tomar el balón, sino que al caer está golpeado, como vos decís, en los dos hombros. Miguel Ramírez, Hernando no es la primera vez que te toma los hombros desde que arrancó este año, ¿no? ¿Es conveniente que un arquero juegue así, Miguel? Esta es la pregunta, ¿no? Mañana por AM1010 Radio Andoratina, la cadena del fútbol del ascenso. Estamos con Doc Sud, que juega con Midland. Animadores de la primera D en cancha del Porvenir mañana desde las 3 de la tarde y todo el ascenso. Todo lo que quede de este partido. Desde Esteban Díaz Romero, en la tarde del fútbol. Sin
5 minutos y algo más. La pelota que va poniéndolo nuevamente para que venga a buscar otra vez la pelota Nicolás Tauer. Estoy leyendo el mensaje que me llega de Jorge Rajoy. Vamos a ver si lo mejoramos. Por ahora vende Esteban Díaz Romero. Está saliendo Nico Tauer. Va a buscar otra vez el balón. No está bien errando, Rubén Arias. No está bien errando. Se sigue tomando el hombro. Le han vaciado prácticamente completo un aerosol, ¿no? Miguel, ¿vos cómo lo vas viendo? Hay que prestarle mucha atención a Rando. Vamos a ver. Bueno, ya vuelvo con vos. La pelota a la mitad de la cancha. 0-0 el partido. Llegamos al minuto 7. Estamos en el 94.5 en la cadena verde y amarilla del gol. Buscando la pelota ahora Chacarita, líder del puntero con Franco Dolci. Para la pelota. Quiere buscarla Javier Toledo. Juega la pelota atrás para que venga a buscarla Bismara. La tiene Bismara. El equipo de Zielinski que avanza. Va jugando la pelota arriba. Atención para Arostegui. Arostegui buscó la pared por la derecha con Franco Dolci. Por suerte, la pared no pudieron poner ni dos ladrillos. Pelota afuera. Saque de portería que corresponde para defensa. Que tiene el arquero herido. ¿No está haciendo movimientos precompetitivos Carranza, Miguel? Vamos a ver, esperemos que así sea. La pelota a la mitad de la cancha, dominada primero por el Mati Aranda, después la fue perdiendo, pero la recuperó Aranda con falta, dice el árbitro, en perjuicio del jugador Germán Basualdo de Gerardo Solana. Falta de Solana, tiro libre para Chacarita Juniors en el círculo central. Se viene Jorge González, jugó la pelota atrás para que venga a buscar a Basualdo. Se frena Basualdo, pelota al pie, la tiene Chacarita. Venga más atrás todavía para Gravinsky. Está por ahora bien parado y atento en defensa. En las marcas, viene el pelotazo largo, corta en el fondo. Se cambia el gallo Duarte, pelota afuera. Lateral para el conjunto Funerario en tres cuartos, cancha por izquierda. Va tomando la pelota atrás para que venga a buscar nuevamente. Germán Basualdo puso la pelota al medio para Bismara. Se esfuerza Bismara. Llega para Figueroa. La pelota por la derecha. Tres cuartos cancha. Viene el centro. Cabezazo de Lioco. Sale Hernando. Da rebote otra vez. También lo empujaban Hernando. Esta vez lo empujaban Hernando. Y lo viene el directo. Salida en el fondo. Le corresponde para el conjunto de Defensa y Justicia en el tiro libre. Saben de que está lesionado y me parece que la cosa la tiene aprovechar por ese lado. La pelota al círculo central, la va dominando en la mitad de la cancha Franco Dolci. Llega hacia donde está Maceira, saca la pelota afuera. Quiere tu tía, finalmente el gallo Duarte, no tenía demasiada idea, volvía por la izquierda Maceira, la pelota afuera. Lateral que corresponde para que lo haga Cristian Figueroa, va buscando la pelota por la derecha Dolci, se cae Dolci, gana. Defensa y Justicia por intermedio de Maceira, atrás para Duarte, pelota larga de Duarte, cabezazo, la acomodó muy bien por la izquierda, atención, el Bati Aranda. Andra jugó para Barrio Nuevo, después un sablazo, un pelotazo muy largo para que vaya a buscarla el solitario delantero de punta que tiene hoy defensa, que es el Bati Aranda. Cortaba bien Ciucci, cuando venía un pelotazo largo buscándola para Arostegui. Pelota larga para Aranda, correrá Aranda, vamos a ver si es inútil el esfuerzo. Va a buscarla con Gravinsky, sale Gravinsky, apurado por Aranda, le va a quedar a González, le queda a Jorge González, lucha Aranda, rebota en Aranda, lateral para Chacarita. En el banco del Chacarita con la casaca número 13 está el ex Defensa y Justicia Marco Ramírez. ¿Qué pasa en el banco de suplentes de defensa? ¿Qué dice Saporiti Miguel Ramírez a todo esto cuando ya promediamos los 11 minutos de la primera etapa 0-0? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Miguel? Narrámelo, a ver, por favor, que yo me distraje.
Cayó Alioko, pero narrame qué fue lo que pasó, por favor. Exacto. Cargó muy mal. De la misma forma que le cargó a Hernando, le cargó a Duarte en la mitad de cancha. Por eso está muy bien ganada la mano. ¿Amonestado quién, Miguel, entonces? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dice el ruso Zielinski en el otro sector de la cancha de Ferro? Perfecto, muy bien. Saque lateral que corresponde ahora para defensa a la mitad de la cancha por derecha. Lateral que hizo rápido Zucchi, va a buscar por la derecha Federico Barrenuevo. Le ganó por afuera, cometía falta el árbitro Piti Barca. Es tiro libre. Tiro libre me parece que marcó el árbitro, ¿no? Tiro libre. Muy bien, muchas gracias. Tiro libre contra Barrio Nuevo. Casi va a ser un córner un poquito más cerca. Acerca la pelota a David Vega, pero le va a pegar el propio Barrio Nuevo. Buena posibilidad para entrarle desde el sector derecho. Vamos a ver en qué queda esto. Va a cabecear esta pelota, se mete Duarte por atrás, se metió Masaira también, se metió Zucchi. Está esperando la Aranda, viene el centro, también Zárate, la pelota es desviada finalmente en los pies de Mariano Echeverría. Buscará la contra Chacarita, intentará que no pase de allí de la mitad de la cancha defensa. Vamos a ver en qué queda, va a quedar finalmente para que reviente la pelota Masaira. Pero está solo buscando el bate, Aranda está muy solo. Va a quedar para que vaya secando a Cristian Suárez Figueroa. Es salida para Chacarita Junior, 0-0 el partido, 12 minutos del primer tiempo. Salida de Nicolás Tauer, pone el pelotazo largo hacia el sector derecho de Franco Dolci, cubre muy bien Masaira. Partido parejo, donde todavía no se ve la potencia que uno preveía iba a tener en estos primeros minutos Rubén Arias, el conjunto líder del torneo Nacional B. Yo te lo dije, Claudio, ojalá que no me equivoque, Chacarita va a extrañar mucho a Luquís. Lo está extrañando aparentemente, ¿no? Y Zielinski tomará cuenta de esto, por eso acaso esté más precavido a la hora de salir o de atacar o de ir a buscar al adversario, ¿no, Miguel? Salida en el fondo que va a ser Gravinsky. Pone el pelotazo largo, exigido por la derecha para Dolce. Le va a quedar Mismara. Mismara juega para la subida de Figueroa. Corre Figueroa, se le fue la pelota. No, centro atrás, sí. El remate débil de Aroste que queda en las manos de un aparentemente recuperado Hernando. Una muy buena jugada Rubén Arias que casi termina en el primero de Chacarita con ese centro atrás exigido. La pelota que parecía perdida, finalmente el marcador de punta derecho. Suárez Figueroa mandó el centro, pero el jugador de Chacarita que estaba rondeando el área no la agarró bien y Hernando la pudo controlar tranquilamente. Nuevo tiro libre ahora, nueva falta sobre Barrio Nuevo, tiro libre que corresponde, círculo central para Defensa y Justicia. Tiro libre, es para defensa, lo va a hacer Duarte, toca la pelota de primera por la derecha para que venga a buscarle a Santa Fecino Zucchi, se frena Zucchi, levanta la mirada, levanta el balón, viene para Barrio Nuevo, está así, media vuelta, no, se desacomodó justito porque rebotaba la pelota en Jorge González y lo dirá, hubiera estado el primero de defensa, la pelota que la ponen para Rico para Zárate, se frena el capitán, se viene, Zárate, va el cordobés, la jugó de primera, atención para que venga a buscarla, sí, el orefice, centro del orefice, descarga por la derecha, primero un lujo cuando pisaba la pelota, se hacía un auto pase, la buscó por la derecha para Aranda, pero la pelota después finalmente rebotó en Jorge González y el lateral que corresponde al ataque por derecha para el conjunto de los Halcones de Varela.
El taco que viene, atención, del costado derecho, viene el centro pasado también buscando a Vega. El taco que era finalmente de Gerardo Solana, el centro de Ciucci. Vega no llegó. La va despejando primero, sí, Figueroa. Figueroa pone la pelota al medio, pero ya la tiene otra vez el equipo gris, verde y amarillo, que ataca como una saeta. Es ahora Zárate, después se le va la patita a Zárate. Comete la falta sobre Basualdo y estira libre en la salida y por izquierda para Chacarita Juniors. La gente protestaba, buscaba que lo amonesten por tirar la pelota lejos, recién a Barrio Nuevo. El árbitro le hizo un gesto como diciendo, es la última, che. Bueno, va a buscar otra vez el balón. Nicolás Tauber se acaba del fondo, le va a quedar a Basualdo. Basualdo jugó la pelota de primera para que venga a buscar a Romero. Romero para Basualdo. Al medio para Bismara. Atrás para que venga a buscarle el central Mariano Echeverría y Gerovinsky. Pasa por los pies de estos dos. Se queda para Echeverría. Descarga por la derecha para Dolci. Cuidado con esta, muchachos. Se viene Franco Dolci, se frena Dolci. Cerca el punto, penal por la derecha. Va Dolci, sigue Dolci. Ya picó Figueroa, sigue Dolci. Centro de Dolci, debilitó la jugada del ataque. Por suerte, viene el centro y buscará la contradefensa. Qué linda pelota, primero de cabeza Renuevo, después Aranda, después la pasó por la derecha para que venga a buscar a Solana. Centro muy largo de Solana, buscando la descarga para Renuevo. Rebotaba en el cruce de Echeverría y el lateral para defensa, el ataque por izquierda. Está jugando con 2-5 como Solana y Lore Fuise. Zárate volcado por la derecha. Va buscándola otra vez ahora Aranda. Gana una pelota del sector derecho, viene el centro buscando a Barrio Nuevo. La va despejando como puede Gravinsky. Le va a quedar otra vez, atención a Zárate. Busca el centro Zárate, no encuentra a nadie para poder mandar el centro. Demora demasiado Zárate, por eso se la van a sacar seguramente. Zárate hace lo imposible para salir entre cuatro, pero finalmente le va a quedar a Echeverría, que juega para Gravinsky. Primero pasaba por los pies de Figueroa, la pelota afuera. El árbitro dice Piti Barca porque rebotaba. Se la llevaba por delante Basualdo. Es lateral para defensa, el ataque por derecha. Pelota que va saliendo finalmente cuando está sentido un jugador de defensa. No sé si se Aranda, ya me lo va a confirmar Miguel Ramírez. Va el partido, todavía no se detiene, ya tiene Romero. Romero jugó arriba para Toledo, está sentido un jugador de defensa y justicia. Va a ir a buscar por la izquierda Ciucci. Ahora sí el árbitro pita para la acción. Miguel Ramírez, voy a vos, ¿qué fue lo que pasó? La patada que recibió un golpe en la cara es lo que acusa Aranda. ¿Vos lo viste que fue González? Ajá. Muy bien. Ahí se va recuperando lentamente Aranda. Se enoja lo de Chacarita. Vaya recrimina a Dolce. Pará, loco, no ve que justo se recuperó, pero cortamos el avance, bla, 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 bla. Esto es lo que tenía que haber hecho el árbitro del partido con los Andes, donde vino el segundo gol. Lo que pasa es que lo tiene que hacer antes que cruce la mitad de la cancha. Sí, porque sí, también sí. Se entiende la bronca del Chacarita. No, seguro, pero después pasa como lo que pasó con Monet, que tuvo que estar. Sí, señor. Salida al fondo para Chaca, 0-0 el partido en 20 minutos. Para Esteban, que se viene el primero de Chacarita, salió adelantado Orlando, estaba en posición fuera de juego. Igualmente, por arriba del travesaño se iba la pelota Rubén Arias de Daniel Romero. Estaba solo, no tenía otra que salir Orlando. Afortunadamente en posición fuera de juego, porque si no podía haber estado el primero. Exacto, posición fuera de juego y además una posición algo cerrada. Era difícil para el jugador de Chacarita, pero también comprometida la situación para el arquero de defensa. Perdóneme, negro, ahora sí Esteban Benda. Si usted recién sintoniza, no buscó y dice, ¿qué hay? Fútbol acá a 94.5, usted que es habitué de la programación. Hoy sí, mi amigo, estamos acá junto a Defensa y Justicia, gracias a la gentileza de Diego, de Gaby. También el saludo para Osvaldo Luis, que nos hizo toda la tratativa correspondiente. Pero para todos ellos, porque estamos con Defensa, que por ahora empata 0-0 con Chacarita. Y si usted es el habitual seguidor nuestro y se enteró por el Diario Popular o directamente del boca en boca, bueno, le decimos que sí, que hoy estamos en el 94.5.
dijo que somos la cadena verde amarilla del gol. ¡Qué defensa! Por ahora, es más, es un partido parejo, es un partido duro. Empata con el líder 0-0 con Chacarita en cancha de Ferro en 20 minutos y medio. Calientes y elige con los propios jugadores que no se apuran para sacar al lateral, che. ¿Por qué está tan enojado si elige? Muy caliente está, muy caliente. Y ahí casi se equivoca en el fondo nuevamente sacándola el jugador Echeverría. Pero calentísimo estaba. Vengan y saquen el lateral, hizo la seña clara, muchachos, vengan y saquen el lateral. No es habitual en él. No es habitual, no es habitual, está muy caliente. Va saliendo Chacarita, 0-0 el partido. Va buscando la pelota Echeverría, se arriba de la mitad de la cancha. Viene buscando a Franco Dolci, corta bien Maceira, pelota afuera, saque lateral para el Funebrero. Corta la pelota y va saliendo finalmente el Orefice. Va saliendo defensa. Juega la pelota para Barre Nuevo. Bien para Aranda. Picó Vega. Está el primero. Vamos a ver si se cierra. Sigue Vega. Sí, sí puede ser. Está solo. Mandó un centro, pero no hay nadie. Va a buscar la Aranda. Y ahí está. ¿Acaso esta sea la... el déficit, digamos, de estar solamente con un atacante a pesar de que acompañe Vega? No hay gente para acompañar las contras. Va buscándolo otra vez ahora con el jugador Solana. Solana jugó arriba. ¿Para quién? Para Zárate. Zárate para Aranda. Aranda no pudo. La devolución de Zárate fue un poco larga, pero siempre le queda defensa. Está cerca del gol. Le queda Suchi. Suchi para Zárate. Zárate mandó un centro que solamente esperaban Aranda y Barrio Nuevo. Mucha gente en el fondo para defender de Chacarita, pero las pelotas de defensa. Va otra vez con Vega, levantaba la pernita número 4 Figueroa, cae un hombre de Chacarita, el árbitro deja seguir, Rubén Arias, poca gente para acompañar un lindo ataque. Esa jugada de Vega, faltaba alguien que le empuje solamente, el pase fue perfecto, el desborde mejor, el centro perfecto también, pero nadie le empujó. Hay sobrepoblación, Miguel, de gente en la mitad de la cancha, pero pocos que a la hora de atacar, esto es verdad, ¿no? Pero Chacarita se muestra vulnerable en el fondo. Ahora el tiro libre que corresponde para Chacarita. El árbitro pita y marca, tres cuartos cancha por izquierda. Tiro libre para el Funebrero Rubén Arias, que lleva cierto peligro allí en el sector izquierdo. Seguramente defensa tendrá que tomar las precauciones necesarias para este tiro libre. Le va a pegar Romero, que es zurdo, o Franco Dolci. Me parece que Miguel que se queda el número 8, ¿no? Franco Dolci. Va Dolci, toma carrera cerrado, corta la pelota Aranda, ahí viene para la contra, cayó terriblemente Barrio Nuevo, quedó sentido, golpe muy fuerte de Barrio Nuevo, atención, vamos a ver, piden la asistencia, golpe terrible de Barrio Nuevo y después lo quisieron fusilar al Orefice, a Solana, a Gerardo Solana lo quiso fusilar Federico Bismara. Mucho nerviosismo, mucha tensión, pierna fuerte. A ver, si se está recuperando Barrio Nuevo, que bien dijiste vos, en la semana, Miguel, que se cuide Federico porque lo iban a tratar así, así lo están tratando. Exactamente, y no solo en este partido, ya en esta segunda fase del torneo, en el partido con los Andes pasó lo mismo, en Varela el otro día el equipo me nació otra vez y hoy se repite. Lateral para Defensa y Justicia, 0-0 el partido, 24 minutos y medio, mejor defensa, pierna fuerte en Chacarita, 0-0 el encuentro. Me da la sensación que Chacarita pensaba que iba a ir ganando los 5 minutos de juego, por eso el nerviosismo, por eso el apuro. Mañana en AM1010 Radio Onda Latina, a partir de las 3 de la tarde, estamos con Doc Zulmigler y todo el ascenso desde la cancha del Porvenir. Se va solo Barrio Nuevo, picó Vega con él, pero no puede darle el pase, se la sacan de atrás, foul de atrás, mínimo es para una tarjeta naranja si se implementara. El foul de atrás, no sé si fue Bismar o Gravinsky, Miguel, a ver vos si me podés ayudar. Barrio Nuevo ya está recaliente y tiene razón, El que le pegó Gravinsky, el otro lo empujó. Claro. Pero ni siquiera amarilla. Pero no hay amarilla, Miguel, para ninguno de los dos. Pero
la había mostrado Toledo y después la guardó mal. Saca el aerosol el árbitro. Acomoda una barriga de dos hombres. Tower la acomoda, tiene el sol en contra. Tower en el primer tiempo. El segundo ya no va a haber sol, viene el centro, le pegó Vega al arco, buscaba sorprender por el sol en contra que tiene Tower, pero le salió muy débil y desviado. El tiro lejos del parante izquierdo, saque de meta para Chacarita. Ahí está, le mandamos un saludo a la gente de Visión Sur, si el relato mío sale al aire, un gran abrazo a todos, tendrán la rara sensación de escuchar un relato radial mirando televisión. Va buscando otra vez el balón en la mitad de la cancha, la pelota Federico Bismara, jugó Bismara, toma la pelota a la mitad de la cancha por la derecha para que venga a buscarla, lo defice, la descarga a la derecha para que venga a buscarla Aranda va, allí está buscando nuevamente quién es, Zárate arriba para Aranda, pelota atrás, exigida, atención de Gravinsky para Tower, sale jugando Tower con un pelotazo muy largo que finalmente va devolviendo de cabeza y con dificultad Silvio Duarte, pelota lateral en la mitad de la cancha y por derecha para Chacarita Juniors. El local no encuentra los caminos y eso lo pone nervioso, lo pone alterado, hasta el mismo Yerich, que no es habitual. Salida para el sector izquierdo de Defensa y Justicia, pelotazo largo de David Vega, viene a buscarla Adrián Aranda que está corriendo como loco, va Aranda espera, Barrio Nuevo cerca, va otra vez a remeter, gana Vega para Aranda, la pide Barrio Nuevo, estoy solo todavía, no me pegan, dale, dame el pase que no me pegan, viene el pelotazo pero para Zárate la toca de primera muy corta para los oficiales, le ganan, finalmente una linda contra Chacarita y agarrate Catalina, porque se viene nuevamente Daniel Romero la puso a la mitad de la cancha, ahí está para Bismara, cuidado con este que no le pegue, la empujó adentro, la ganó Ciucci de milagro, pone la patita Ciucci, se acaba de salvar Defensa, va buscando por otra vez por la derecha Lorefice, pelota abajo de Bismara que pone y pone, se gana la gente, lo mejor de Chacarita Bismara, pelota fuera, lateral para Defensa y Justicia. Lo mejor de Chacarita, el número 5, Bismara. ¿Qué quiere decir? Por ataque, por ahora nada. Por ahora flojo y en defensa también. Por ahora en defensa tiene muy poco delantero. Va a buscar otra vez el varón, atención ahora arriba Toledo. No tiene otra más idea Rubén Arias y esto es el síndrome de la escasez en Chacarita. Que pegarle el arco entre el círculo central y la media luna del área. Muy lejos, claro, por arriba del horizontal. Muy lejos, sin posibilidades. Yo diría, se la sacó de encima. 28 minutos y medio, 0-0 de Chacarita, Defensa en Farro 94.5. Así va el pelotazo puesto por la derecha para Zárate. Dice, bájenla, no mandemos pelotazo, muchachos, que andamos bien. Y está muy bien en la seña. Viene para Barrio Nuevo, la baja Barrio Nuevo. Se cayó solo Barrio Nuevo ahora. Me parece que se cayó solo. No sé vos, Miguel, cómo lo viste. Bueno, yo estoy muy alto, la verdad es esto, ¿no? A ver. La gente se enoja, el árbitro pide la asistencia. Puede ser lo que dice Miguel, está sin aire de nuevo. Una paralítica a la boca del estómago, está sin aire Barrio Nuevo. Claro, está sin aire Barrio Nuevo, está bien. Entonces ahora sí, yo no vi desde la posición que estoy casi en la nuca de Barrio Nuevo. Y veo que se cae solo. Pero ahora que vos me decís esa paralítica, en realidad, claro, fue un golpe directo. Un latigazo. Un botinazo al estómago. Yo vi como un latigazo como en el catch, algo así. Sí, o como el golpe a la boca del estómago en el boxeo, ¿no? Que te caes knockout porque no tenés aire. Exactamente. Por eso quería boqueaba, eso es la terminología, boqueaba. Alguna vez todos nosotros, jugando a la pelota, hemos recibido un pelotazo o en los genitales o en la boca del estómago y quedás boqueando. Eso es lo que le pasó a Barrio Nuevo. Ahora Barrio Nuevo realmente lo están dando de todos lados, Miguel, de todos lados, sinceramente.
hablamos de que no hay buen fútbol en este país, si hablamos de que hay muchas picapiedras, a los que juegan, a los que crean, hay que protegerlos. Vende Esteban Díaz Romero. Esteban, llegamos a la media hora, 0-0 el partido. Muy bien, paso por el banco de suplentes de Zaporiti. Miguel, ¿qué novedades hay por allí? Ah, bueno, preparando seguramente ya para el segundo tiempo, ¿no? Uno imagina. ¿Qué pasa en el banco de...? Muy bien, ¿qué pasa en el banco de Ricardo Zielinski a todo esto? Muy bien, perfecto, venda Esteban. En un rato, porque se viene Vega. Se viene Vega, decía por la izquierda, jugó la pelota atrás para que venga a buscarla Maceira. Maceira encara por la izquierda, pelota larga, puesta por el costado izquierdo buscando a el Bati Aranda. Después de un rebote le va a quedar a Vega. No puede bajar la Vega, tampoco el orificio, sí pudo frenarle el orificio. Buena pelota el orificio, primero pasaba por los pies de Solana, la ponen por la derecha para Barrenuevo, todavía nadie lo bajó Barrenuevo. La primera vez creo que le quitan una pelota limpia. Sin tocarle, sin cometerle falta. Daniel Romero, premio para Romero. Van poniendo el esférico por la derecha para Franco Dol. Y pasaba por los pies de Bismara, también de Toledo. Pelota larga, la buscan a Toledo. Atención, picó Toledo, no le quedó bien. Sale, allí entre Ciucci. Después Hernando, pelota afuera. Saque lateral de ataque por izquierda para Chacarita. Se viene solo, atención por el primero, Chacarito cayó en el área, no había falta. Se toma la doctora Hernando. No está bien de una pierna derecha Hernando, está muy lastimado. Cuando sale, sale con dificultad. Mandó el centro recién Rubén Arias. Solo, mano a mano, el número 8, Franco Dolci. A la entrada de Aróstegui, por suerte caía y no llegaba. Se acaba de salvar defensa. Para el número 8 de Chacarita, es lo mejor del local. En cuanto a la primera incursión de Toledo, me parece que estaba unos centímetros adelantado, más que al otro. No está bien Hernando, Miguel. No. Yo, la verdad, cada vez que lo veo le duele algo a Hernando. No está bien, no está bien Hernando. Prestémosle mucha atención, pero está herido el arquero de defensa. Y me parece que es ventaja, Miguel, Rubén. Es ventaja lo que está dando Hernando. Bueno, porque los de Chacarita saben, se dan cuenta. Están pegándole, le están atacando. No está bien Hernando. Se viene otra vez, atención, como puede defensa. Le pegaba primero. Allí, Solana, le queda Bismara. Cayó Bismara. El árbitro dice que no hay falta. Sí, pita y marca. Tiro libre para Chacarita, que ahora se agranda. En la 94-5, si está recién, se encontró. De milagro, ¿qué hacen por acá? Y acá estamos, en la cadena verde amarilla del gol, gracias a la gentileza de New S 94.5, desde la cancha de Ferro este día viernes. Va buscando la pelota nuevamente hacia atrás para que venga a buscarla quien. En este caso, Jorge González. González ya puso para que venga a buscarla Romero. Romero viene el centro de Romero, pelota muy larga. Tan larga, por suerte, y afortunadamente que no entró nadie. Checa, va saliendo desde el fondo Guillermo Hernández, guardameta barrense. La pelota que pondrá Duarte, porque no le puede pegar Hernando, entonces saca Duarte. Va sacando el gallo Duarte por el pelotazo largo esquinado por la izquierda. De allá va sacándola finalmente el número 4, Figueroa. Pelota afuera, saque lateral para defensa en un partido que ahora cae en una pequeña mesita. Venía realmente muy duro, muy parejo, muy frenético el ritmo de dos buenos equipos de Nacional B. Salida en el fondo para Defensa y Justicia.
45 minutos, 0-0 el partido. Pelota de Barrio Nuevo, puesta para Aranda. Aranda va, lucha con González, gana González, pone la pelota atrás. La Birra, Vega, la Birra, la Vega, vamos a ver si puede seguir. Sigue Vega, la marca de Figueroa, va Vega, pone la pelota atrás. Pero no entraba nadie, estaba Dolci. Salvando para Chacarita, se duerme Dolci, la va a recuperar otra vez. Barrio Nuevo, la puso para Vega. Peligro, gol, espera el centro. Viene atrás para Barrio Nuevo va, insiste, le queda Vega, centro de Vega, rebote, un hombre de Chacarita, sale Tower. Antes que el solitario de la adversaria. Era el Bati Aranda, se queda Rubén Arias con el balón, arquero de Chaca. Una muy buena actuación de David Vega por izquierda, complicando permanentemente a la última línea de Chacarita. La pelota y Chacarita, va saliendo Jorge González, pone la pelota para Bismara a la mitad de la cancha, se frena Bismara, Bismara que va, juega atrás para que venga a buscar la Garabinski, sale Chacarita, vende Esteban Díaz, Romero en la tarde del fútbol de la carne de la verde amarilla del gol. Saca la pelota Mariano Echeverría, pelota larga buscando arriba Toledo. Corta bien a Leoco y Duarte. Van poniendo la pelota a Leoco para donde está Maceira. Maceira desde el suelo. Lucha Maceira. Se queda discutiendo. Le cometen foul, el árbitro va. Se mete y se para. Tiro libre para defensa en la salida por izquierda. Libre que hace el propio Maceira, por el pelotazo largo buscando al Bati Aranda, se frena el Bati, la frena, la quedó para Barrio Nuevo, linda pelota con túnel incluido sobre Bismara, la pusieron para Solano, Solano la pica, la hace para él, tiene muy poca posibilidad de dar un pase, se cierra y se bloquea en el fondo Chacarita, que más ganas que orden, la pelota arriba, duela Toledo, falta sobre Toledo de Duarte, tiro libre, pasando ya el círculo central en terreno de defensa, es para Chacarita Juniors. Sale Zárate, 37 minutos, 0-0 el partido, va a buscarlo Barrio Nuevo, otra vez abajo, sobre Barrio Nuevo, esta vez no lo tocaron. Con la pelota limpiamente Daniel Romero, pelota afuera, saque laterales. Es el árbitro que corresponde allí, donde está el banco de suplentes de Zaporetti para Defensa y Justicia, vestido de gris con medias verdes. Jugamos con luz mixta, un poco luz natural todavía que se refleja en los edificios y otro poco ya porque están encendiéndose la luz artificial del estadio de Ferrocarril Oeste donde está siendo de local Chacarita, mientras construye su estadio de San Martín. La pelota que viene para Toledo, ataca Chaca, cuidado muchachos, viene el centro para Arotegui, taco de Arotegui para Toledo. Cayó solo, número 9, le va saliendo sin problemas, finalmente Fernando Lioco, va buscando a Lioco, se frena Lioco, pone la pelota, el entrerriano arriba para que vaya a buscarla quien. Así estaba Barrio Nuevo, se frena Barrio Nuevo, corta Echeverría, Echeverría insiste, va a buscarle y va a marcarlo Orefice. Cayó solo Echeverría, una pantomima increíble Echeverría, y se viene de contra Barrio Nuevo porque la Vega no da Vega, Vega para Barrio Nuevo, devolvese la Vega, igualmente lindo pase para Zárate por la derecha, pisó la 18, centro y pelota y córner, cedida por González, tiro de esquina por la derecha para Defensa y Justicia. Muy bien, está ya para incorporarse a la productora de Adrián Suárez, el número 2 Echeverría, Miguel, ¿eh? Mamita, qué actor. Va a pegarle Barrio Nuevo, que sé que le pega finalmente al tiro de esquina, viene el centro, la pelota queda Suchi, no pudo rematar Suchi, la domina, la gana, pero con falta en ataque. Tiro libre que corresponde para Chacarita. Se toma su tiempo Tower, no tiene apuro, por eso Esteban, tengo tiempo para una más, Chacarita sabe que el partido es complicado. 39 minutos, 0-0 el partido, el DF en la tarde, noche, de Ferro, Carrero Oeste, este Chacarita. Pará porque se viene otra vez Toledo, Toledo la puso arriba para Arostegui y no pudo acomodarse. Estaba sacando Duarte primero, después la va a recuperar Solana como puede, pero ya lo bajaron Solana. Tiro libre para Chacarita. Nada.
Tiro libre que hizo rápido Fernando Lioco. Jugó la pelota para Maceira. Maceira arriba para Vega. Se viene el cordobés. Ahí está David Vega. No pudo dar el pase para Aranda. Por eso recupera en el fondo Echeverría. Echeverría lo toca de primera para Figueroa. Figueroa levanta el balón. Levanta la mirada y le pone la pelota arriba para Rostegui. Rostegui para Toledo. Pero va cortando primero Lioco. Le queda Toledo que recupera con alma, con corazones. Ponen la pelota al medio para que venga a buscar la Bismara. El árbitro pita. Dice para porque hay un compañero tuyo, pero adversario tirado. No veo quién es, me parece que Figueroa. El Chacarita piden la asistencia. Partido detenido por ahora, 40 minutos, 0 a 0 la historia, Esteban. Está haciendo un muy buen partido, mirando el balón, teniendo la pelota, cubriendo los espacios en toda la cancha, pero claro, le falta fuerza ofensiva, con un poquito más de realmente fuerza en el ataque, me parece que Defensa se puede llevar algo más. 41 minutos y se viene Defensa. Vamos, muchachos, qué lindo sería irse al vestuario con un gol que lo merecen, ¿eh? Se viene Solana, va Gerardo con el pelotazo al centro, muy pasado para el de Aranda. El Bati no llega, por eso le va ganando primero en el fondo Suárez y Echeverría. Gana Echeverría, pone la pelota para Romero. Romero atrás para Jorge González. Levanta el balón, levanta la mirada González. Corta en el fondo, bien con lateral para Chacarita. Lateral que hace González, pone la pelota arriba González para Romero. Romero no tiene idea, mal parado. Chacarita es una sombra de lo que vendría siendo. Y esto lo debe estar notando ya Zielinski, Miguel Ramírez. Porque ni para parar una pelota simple Romero tuvo fortuna, idea o habilidad, no sé cómo llamarlo. Ahora se la complica. No tenga ninguna duda. Ahora hay que servir después de pescar un rebote. Germán Basualdo decidió jugarlo por derecha para Figueroa. Ataca ahora Chacarita. Vamos a ver en qué termina. Esperemos que en nada. La tiene Bismara. La marca de Solana sigue Bismara. Lo defiende, también lo sigue de cerca. Viene a buscar la pelota hacia el costado izquierdo para Romero. Romero no llega. Quedó la pelota para Defensa. Vamos, muchachos, en la contra. La tiene lo defiende. Primero Zárate. Triangulación arriba con Aranda. Aranda para Zárate. Solo Vega, solo Vega. Linda pelota para Vega. Llegará. Se le arriba demasiado. Por eso va recuperando Echeverría de cabeza. Le va a quedar otra vez a Vega. La para con la mano, pero había falta antes. Maceira, tiro libre para Chacarita en su propio terreno de juego. Va luchando la Jorge González. González jugó de primera para que venga a buscar a Dolci. Dolci levanta la mirada, viene para Toledo. Puso el pelotazo esquinado por la izquierda. Sigue Toledo. Se frena ante la marca de quién, de Duarte. Sigue Toledo. Comete falta en ataque Toledo. Bien cobrado por ahora por Patricio Lustó. Creo, Miguel, y después te doy la palabra a vos, Rubén, que hablábamos del árbitro. Por ahora está cobrando bastante bien Lustó, ¿no? A pesar de que algunas pataditas, especialmente a Barnuevo, debería sancionarlo un poquito más severamente. Sí, estoy de acuerdo, Claudio. Y en cuanto al número de Toledo, es más lo que él buscó la falta hasta ahora de lo que hizo con la pelota. Es verdad, Miguel. Ah, bueno, atención. Va buscando otra vez, salió con la pelota afuera, otra vez lateral que corresponde para Chacarita. Último minuto de tiempo reglamentario. 0 a 0 en el primer tiempo. Ahí lateral que corresponde para que lo haga Chacarita Juniors. Arriba las manos, va a jugarla Maceira. Maceira jugó el esférico para que venga a buscarla, quiere. Así está buscando otra vez la pelota. Maceira. González, González para Romero. Romero para González. Esto es Chacarita, claro. El ataque de Chacarita la tiene Franco Dolci. Dolci se frena. Vamos a ver, sigue Dolci. Toca la pelota Ciucci. Toca al hombre también. Tiro libre para Chaca. Cerca de la media luna del área, pero bien pegado a la raya de cal del lateral por izquierda. Tiro libre Rubén Arias, que mete miedo. Es muy bueno el centro si es que lo aprovecha Franco Dolci. Exactamente, cada pelota parada en cualquier zona de ataque es un peligro en este momento. Tiro libre, lo va a hacer Dolci. Cuidado con esta, viene el centro de Dolci, cabezazo por arriba horizontal, el remate de Rostegui de su frente. El árbitro dice que pegó en un hombre de defensa, entonces corre, tiro de esquina para Chacarita.
Zambrano del costado izquierdo. El primer tiro de esquina que tuvo el Chaca a los 45 de la primera etapa. Mira, el centro sale Hernando. Da rebote la pelota que finalmente la puede controlar para sacarla el jugador de Defensa y Justicia, Gerardo Solano. Después empujó sobre Barrio Nuevo. Y tiro libre que corresponde para el DFK en el círculo central. Con una muy buena cantidad de público, ahora se puede decir casi, casi, en la totalidad de las plateas y las populares colmadas, según lo que le ha dado, por supuesto, el Comité de Seguridad y Ferrocarril Oeste a Chacarita, para ver este, por lo menos, primer tiempo que acaba de llegar a su fin. Señoras y señores, 46 minutos y Patricio Lustó, de por ahora, buen arbitraje, a mi entender, dentro de lo que veníamos viendo. Ya la orden de irse al vestuario. Final de los primeros 45 minutos. Si hay un equipo que juega mejores defensa, y si se anima un poquitito más con Sabadía de entrada del segundo tiempo, mirá no sé. Final de los primeros 45 minutos, señoras y señores. Nos vamos al descanso, caras de preocupaciones. El conjunto líder del Nacional Ben Chacarita. Final de la historia en los primeros 45 por ahora. Solamente por ahora. Ahora, viviéndolo hoy en la 94.5, Defensa 0, Chaca 0 en la noche, tarde noche de Ferrocarril Oeste. Una credencial que decía vestuarios, y no lo dejaban pasar a Gustavo Moyano. ¿Por qué? Wow, no me acuerdo si Gustavo o Sebastián, porque no decía acceso A. O sea, se podía estar en el vestuario, pero si te teletransportabas por la pared, como no decía acceso A, no podía pasar por la puerta. Ah, en el vestuario podías estar. Ahora, ¿cómo entras? No, hay cosas. Y eso era de Quilmes. Como decía un bueno. Periodista, lo dejamos salir. Señoras y señores, ¿cómo? Muy bien, muchas gracias, Miguelito. Sin cambios defensa. Vamos a ver, va a comenzar el segundo tiempo. Vamos a ver justamente Defensa y Justicia. Frente a la pelota. Está Federico Barrio Nuevo. Ya está ingresando justamente Walter Collete, Miguel. Y finalmente se retiró Daniel Romero, ¿verdad? Casaca número 10. Se van a enfrentar dos ex Huracán que se saludaron antes de iniciar el partido, como Solana y Collete. Muy bien, todo listo para que arranque Defensa, así que con la indumentaria gris. Vamos a ver, frente a la pelota está Federico Barrio Nuevo, tocará de Férico, cortito para el bate Aranda, tocaron los muchachos, quieren sorprender, le sale muy mal, en marcha el segundo tiempo que empatan 0-0 Chacarita y Defensa, en la noche de Ferrocarril Oeste y ya con luz artificial. Buscando la pelota por la derecha, Walter Collete justamente en el ataque de Chacarita, viene el centro, sale Hernando, control y va a salir la primera pelota del segundo tiempo, saca el esférico Hernando, viene a buscarla, ahí donde está el bate Aranda, resta de cabeza, sacando a Mariano Echeverría, ya repasamos Miguel, los bancos de suplentes de Defensa y de Chacarita, Defensa lo tiene intacto, Chacarita ya mantiene a Collete, podemos ir ahora, presentamos el banco de suplentes del conjunto del DF. Miguel, te escucho. En un ratito vuelvo para vos. Ahí. Muy bien, muchas gracias. Ahí va buscando otra vez el balón por la derecha. Buscándola. Discúlpeme, Esteban Díaz Romero, decía el centro de Dulce, buscándola y arrojándose al piso. Hernando parece recuperado después de algunos masajes, uno intuye. A propósito, saludo para Angelito Duarte, viejo masajista de Defensa y Justicia. Va buscando el balón nuevamente a la mitad de la cancha en el círculo central. Allí Fernando Lorefice pasó la pelota, la descarga por la derecha para Ciucci. Pelota larga de Ciucci, viene a buscarla. El bate Aranda, pero resta de cabeza cortando Cristian Gravinsky. La pelota a la mitad para que venga a buscarla primero Collete. Después Jorge González, sale González con pelota dominada. No pasa donde está Ciucci. Le va a quedar a Basualdo.
se frena Basualdo, juega para Bismara. Bismara deja la pelota otra vez para Basualdo. Basualdo en el círculo central, le van dejando cortita por la derecha para Dolci. Dolci descarga a la derecha, pero antes Vega, antes de que se meta Figueroa, Vega. Vega pone la pelota adentro para Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, el círculo central para Solana. Vamos, muchachos, que se puede. Viene para Barrio Nuevo, la podrá hacer, no pudo. Solana remete, se va. La pelota queda atrás, le viene a buscar nuevamente el orificio, otra vez. Viene para Zárate, Zárate la puso para Solana. Solana se frena, no tiene puro. Sector derecho del ataque, vértice del área. Va buscando la Solana, se frena, pasa el peligro de la sorpresa. Va buscando la Zárate, Zárate después no puede dar el pase bien otra vez a Solana. Pelota fuera, lateral para Chacarita, la salida por izquierda. Ahí va saliendo como puede. Finalmente, el jugador Walter Coyete intenta Coyete. Finalmente la pelota le va a quedar a Chacarita por una falta sobre Coyete. Tiro libre, cruzan rápido. Pega la pelota González, González la pone para Figueroa por la derecha. Se viene en el primer cuarto de cancha, el lateral por aquí sector. Viene el pelotazo largo, va a buscarla. ¿Quién? Allí la tiene Toledo, corre Toledo. Se viene Toledo, rebaló solo Toledo. Se rebaló solo Toledo en el área de defensa y justicia. Viene abajo, no puede Duarte. Toledo se las ingenia para mandar un centro pasado donde no hay nadie, afortunadamente. Le va a quedar para que salga Ciucci. Va al Santafecito, pelota al pie. Va dominando el primer cuarto de cancha, levanta el pelotazo buscando aquí en el bate Aranda. Llegará, no llegó. Primero le gana el salto Figueroa. La pelota la va a quedar a la mitad de la cancha para que venga a buscarla. Nuevamente por aquel sector Franco Dolci. Se frena Dolci, juega atrás para Figueroa. Levanta la mirada, levanta el balón. Tiene el centro buscando Toledo por el suelo. Toledo por el suelo también a Lioco y Duarte. No hay falta de ninguno. Va secando la pelota finalmente. Maceira le queda a Aranda. Aranda para Barrenuevo. Nace el primero. Si lo hacen bien, va Barrenuevo. Peligro de gol. Dos por el camino. Sigue Barrenuevo. Peligro de gol. Lo tiraron de atrás. ¡Foul! Antes de entrar al área, si no lo bajaban así, Miguel, era gol. Por lo menos amarilla merece el jugador de Chacarita, Miguel Ramírez. Lo que no entiendo es qué protesta la gente de Chacarita. Sí, bueno, el hincha es el hincha. No, no la gente, los jugadores. Ah, perdón, no, la perdón. Los jugadores. Los jugadores, porque fue un fútbol tan claro que me parece que no admite ninguna discusión. Es más, le tendrían que decir gracias a nuestro por no molestarme. Eso es verdad, te iba a decir, que se tienen que calentar solo de defensa, que nos están pegando y que no hay amarilla. Porque no va a estar gritando mal, pero este tipo de situaciones tiene que sacar tarjeta, si no está favoreciendo al bando infractor. Lo venimos diciendo de la primera. Le va a pegar Solana, que es diestro, Vega, que es zurdo. Atención, utiliza el aerosol, puede estar el primero. Tauer acomoda la barrera desde el caño izquierdo. Se la juega, puede ser para Vega, me gusta. Directo al arco Vega, está cerca del área. Posibilidad de gol para Defensa y Justicia. Atención, vendrá el centro, ya le digo. Viene el centro, Vega al arco. Tauer. Tauer controla Rubén Ari y se queda. Antes les pregunto, muchachos, ¿cómo están con el cronómetro? ¿Cuántos minutos llegamos del segundo tiempo? 5 minutos. Muchas gracias, porque yo olvidé prender el mío. Rubén Arias, linda pelota que quedó en Nico Tauer. Exactamente, le faltó algo de potencia, bien colocada por Dani Vega, pero le faltó potencia en el palo izquierdo para el jugador. Se viene Basualdo, Basualdo en cara por la izquierda, rebota en Ciucci. Va Basualdo, desespera Chacarita. Tiene que mantenerse tranquilo, defensa, que está haciendo las cosas bien ante el duro líder del campeonato. La pelota que la pone por la derecha para Figueroa. Figueroa la pone, va hacia atrás para que venga a buscar la Dolci. Dolci para Bismara. Acá me falta de atrás, esta vez falta de atrás del orificio sobre Bismara, tiro libre para Chacarita, casi de una posición similar, Rubén, a la que pateó Vega, ahora a favor de Chaca. Exactamente, prácticamente igual la posición. Vamos a ver, tiro libre ahora de sumo riesgo a favor de Chacarita. Frente, sí, ahora todo muy parejo a pesar del cambio de Coyete, a pesar de los movimientos tácticos que hoy se viste. Dolci, Coyete, va Coyete, la picó, cabezazo, la encuentra Hernando. La encuentra Hernando, el cabezazo de Toledo. Rubén Arias la encontró, Hernando. Excelente cabezazo, pero Hernando bien ubicado. Lindo centro, salida en el fondo, 0-0 el partido. Buscando la pelota Dolci.
Con el esférico Franco Dolci hacia el costado izquierdo para que venga a buscarla. ¿Quién? Así está nuevamente Poyete, afuera Dolci. El ambiente ahora se hace tremendo porque me parece que es la primera vez que se entusiasma el público desde el minuto cero, el arranque del primer tiempo. Mire, 0-0 la historia, tengo tiempo para dos, Esteban. Jorge. Gracias, dos. 1-0, gracias. No pasó nada. ¿Cómo está saliendo esto? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Listo, vamos. Recién una tapada providencial de Hernando. En 38 minutos en la primera división, Gimnasia de la Plata, Independiente, en el segundo tiempo. Están 2-0 a favor del Lobo Platense. Gimnasia le está ganando a Independiente por 2-0 acá. 0-0 la historia en 94.5 junto a Defensa y Chacarita. Tiro libre que corresponde para Chacarita, Miguel. ¿Qué pasó? Muy bien, muchas gracias. Maceira ha molestado, tiro libre para Chacarita, Esteban Díaz Romero. El tiro libre que hace rápido, buscando la pelota, vamos a ver Dolci, mira el centro Dolci, pero podía cabecearla, ni tampoco pegarla ahí Toledo y Arostegui, cometen falta en ataque. Tiro libre Rubén, respira Defensa y Justicia, lo que fue una boca de nada, de ataque, de locura de Chacarita en ataque. Exactamente, lo que pasó hace un minuto cuando Hernando sacó un balón muy difícil al mundo. Salida del fondo, corresponde para Defensa y Justicia que se toma un respiro cuando llegamos a los 7, 8 minutos del segundo tiempo. La tiene Ciuchi por la derecha, pierde la pelota Ciuchi ante la marcación de González. González dice: no tengo a nadie. Viene a buscarla aquí en Bismara. Falta de Barrio Nuevo sobre Bismara. Tiro libre para Chacarita. Lo hace rápido Bismara. Ahí va jugando el pelotazo el ex jugador de Aldo Civi, el Porvenir, entre otros tantos equipos del ascenso. Jugando la pelota para Conchetti. Conchetti va dominando ante la marca de Dolci con la posibilidad de dársela a Dolci. Dolci le devuelve para Conchetti. Corta bien. Muy bien cortando la defensa. Ponen la pelota para quién, para que venga a buscar la Sara. Zárate, pelotazo largo, muy lejos está. ¿Se viene acaso el momento de los cambios en Defensa y Justicia? Miguel Ramírez, ¿alguna posibilidad de cambio cercana? Muy bien, repasame quiénes están junto a Ricardo Celigi, además de Coyete que ya entró, por favor, en Chacarita. Está tendido en el campo de juego, Rubén. Maceira. Golpe fuerte sobre Maceira. Partido detenido. Vende Esteban Díaz Romero en 10 minutos del complemento. ¿Qué posibilidad de cambio manejar, Rubén? Vos de acá a los próximos 5 minutos. Depende del objetivo que tengas a morir. Si empatar o ganar. Si es empatar, lo mejor sí. Si quiere ganar, por lo menos a ver. Miguel Ramírez, vos qué hipótesis de cambio manejás, si es que hay alguno. Vamos a ver qué pasa. Por ahora vuelve, en cualquier momento se recompone Maceira. Volverá la pelota a ser repuesta, en marcha nuevamente el partido. 11 minutos, segundo tiempo, 0-0, Chacarita y Defensa en Ferro. En el
ascenso de esta tarde. Argentino de Quilmes de visitante en cancha de Riestra le ganó Yupanqui 2-0. Merlo le ganó a Comunicaciones por la primera D 2-0. La primera B, dije, y primero en la primera D. Acá 0-0 el partido. La historia va a continuar luego, cuando jueguen esta noche Instituto Unión e Independiente Rivadavia del Boys. Acá se viene Chacarita. Interesa defensa. Empata 0-0. La tiene Franco Dolci. Media vuelta de Dolci. Cerca la tira Bismara. Corre para Bismara. La descarga de la pelota de Bismara. Viene el centro. La pelota pasa de largo. No puede cabecearla. Primero Silvio Duarte. Después completa Diogo. Le va a quedar a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo a lucharla con Echeverría y Gravinsky. Gana primero Echeverría ante la marca de Barrio Nuevo. Pelota lateral. Dice el árbitro. Corresponde para Chacarita. Nada. Por ahora no se vienen cambios en defensa. Ya tiene a Coyete en la cancha el equipo de Ricardo Zielinski. Va a buscar la pelota. El número 7, así estaba buscando a Basualdo. Pierde Basualdo cuando iba a pasarla para Coyete por la marcación de Solana. La hizo muy bien Solana jugando la pelota ahora para Lorefice. Levantó la pelota Zárate. Zárate buscó por la derecha. Siuchi picó como una saeta. Pero le gana muy bien por el costado izquierdo González. Deja la pelota cortita González para que venga a buscar a Gravinsky. Gravinsky para González se durmió. Vamos, Siuchi va, Siuchi va, Siuchi va. Viene la pelota de el Bati Aranda finalmente, que fue el que ganó. La dejó el Bati Aranda para Vega por la izquierda. Hacía bastante Vega, no aparecía. Centro de Vega, centro de Vega. Claro, no hay nada. No hay nadie. La remetida recién finalmente era de Zárate, que esperaba. Era el Bati Aranda. Sigue muy solo Aranda. A la hora de mandar centros, defensa está complicado porque no tiene gente para ir a buscarlo en área. Exactamente, se produce un rebote, un centro pasado, no hay nada. Un centro atrás, queda bueno para la pelota. O queda cerca donde está Aranda o olvidando. Está costando eso. Lateral, ahora que corresponde para defensa en la salida y por izquierda. Lateral, lateral que va a ser por la izquierda Maceira. Pone la pelota pues, por el costado izquierdo para que venga a buscarla David Vega. Se fue a David. Le va a ganar, me parece, González. La posición. Vega empuja de atrás. Se levanta, dice el árbitro del partido. Patricio Rostó. No sé si llevará una amarilla para Vega o no. La cuestión es que hay tiro libre que corresponde para Chacarita. Se viene una nueva modificación en Chacarita Juniors. Señal de preocupación, lo sacan Arostegui. Lo sacan Arostegui de pobre rendimiento en la noche. Zielinski corta por lo sano. Confirmamos el cambio en Chacarita Juniors. Esteban Díaz Romero. Perdón que sea repetitivo con la pregunta, Miguel, pero quiero saber si está tomando notas, si llamó a alguien en el banco de defensa a Zaporiti. Muy bien, muchas gracias. A todo esto llevamos, ustedes me corrigen con el tiempo si me equivoco, 15 minutos. Viene por el primero Chacarita, gol. Gol de Chacarita, gol de Chacarita, centro de recientemente ingresado. Centro de ingresado y quien convierte. Cabeció Jiménez para Toledo. Jiménez cabeció, la bajó y Toledo tuvo que apenas puntearla. Inmerecido resultado, pero Toledo abre la cuenta en la noche. Lo primero que tocó recién Jiménez fue un centro atrás para que la toque Toledo. 15 minutos del segundo tiempo. 15 minutos del segundo tiempo. Chacarita 1, Defensa y Justicia 0. Lo mismo que hace un rato antes del gol. Ahora
se tienen que venir los cambios, ya no hay que especular con este esquema que venía dando sus frutos, pero ahora hay que salir a buscar por lo menos el empate. Se viene Sabadí a la cancha, claro, por eso pregunto. 16 minutos, gana Chacarita 1-0. Toledo, el único gol de la noche, gana el puntero por un tanto contra cero. Se viene Barrio Sabadía, va Defensa y Justicia, a ver Barrio Nuevo, la puso para el bate Aranda, un poco larga, sale Nico Tower. Sale Nico Tower, control, va a salir para el conjunto de Chacarita que gana la noche. Pega la pelota secándola finalmente Tower, va para allá para el círculo central, de cabeza Toledo, de cabeza al círculo central Toledo, allí va buscando la pelota, bajando delante la marcación, finalmente del orificio, falta el orificio sobre Toledo, el autor del gol de la noche, tiro libre para Chacarita al círculo central, que ahora tiene menos apuro que antes. Vamos a ver quién se retira. Tenemos confirmado el cambio, Miguel, en defensa. Muy bien. Presentamos la modificación en Defensa y Justicia. Ya está Mariano, el flaco Sabadilla en la cancha para buscar el empate, gana Chacarita por 1-0. Pelota que viene hacia donde estaba Toledo, offside, tiro libre indirecto, corresponde para Defensa. Ya llegamos al minuto 17, ponen la pelota larga, buscando sacar rápido, pero el árbitro Patricio Lestó dice que se tiene que hacer de nuevo. Salida entonces para Defensa, va poniendo la pelota rápido en la salida Duarte con Arioto. Descarga a la izquierda para Maceira. Se viene Maceira, ya está en la cancha Sabadilla. Tiene que empatar en estos minutos Defensa, habría jugando muy bien, ahí va buscando otra vez el varón, otra vez Maceira, la tiene Maceira, Maceira la puso arriba para el bate Aranda, quiere encarar el bate, no tiene nadie cerca, ¿eh? Tiene que pasar entre 25 mil millones de camisetas de Chacarita, Rubén, se hace muy difícil. Sí, se hace muy difícil, hay que jugar más en equipo. La pelota que va dominando, otra vez Chacarita en la salida, pero no prospera afortunadamente porque antes que Jiménez está buscando a Ciucci, deja por el camino a Jiménez, quiere que metía falta, le dio ventaja a Ciucci, pone el pelotazo arriba para Barrio Nuevo, pero la pelota la va cortando finalmente el jugador Basualdo, Basualdo pone la pelota para Dolci, Dolci, todavía en terreno de juego, Chacarita se frena, ante la marcación de Vega, sigue Dolci, se frena Dolci, pone la patita con Barrio Nuevo, va Dolci, sigue Dolci, la pone a la izquierda, atención a la derecha, más a la derecha todavía buscando la posibilidad que tenga de mandarlo a Basualdo, después corre por la izquierda. Por este sector se venía Maceira con Alba y Vida. Abajo, abajo la manda Bismara, lateral para Defensa y Justicia. Son tan duros los partidos con Chacarita siempre para Defensa, Rubén, históricamente. Son esos tipos de casos. ¿Qué va? Tiene jugadores veteranos, Mate Jiménez, que lo tiene ahí por Defensa de Padre. De todos los equipos. De todos los equipos. Desde la sede que estamos aquí. Va buscando otra vez el balón, buscando la pelota Maceira, se frena Maceira, la pelota que no se va, viene para Vega, triangulación de Vega, buscando la esquina Barrio Nuevo, media vuelta de Barrio Nuevo, falta de atrás, de Barrio Nuevo, y apenas lo toco se cae, reclama después Basualdo, pero fue foul. La amonesta, el árbitro, tiro libre para Defensa, Rubén, tres cuartas cancha por izquierda, como ahora el propio Barrero, hago con la sorpresa, la encontró Vega, pero había pedido Barrera, dice, yo voy a dar la orden, dice Luis Teo, pará, yo voy a dar la orden, había pedido Barrera, entonces, tiene que dar la orden nomás, Luis Teo. Tiro libre, lo va a hacer otra vez Defensa, por intermedio de Federico Barrenuevo, vamos muchachos, va a buscar el centro, lo pide Mariano Sabadilla, lo pide Damir Aranda, viene el centro, ahí está pasado, nadie para el rebote, logra acercar la Bismara, va a buscarlo otra vez Barrenuevo, también va Toledo, gana Toledo, autor del gol de la noche, se frena, abajo Barrenuevo, pelota lateral, corresponde a la salida por derecha para el Funebrino que gana por 1-0. La primera rueda que al Chacarita de Bolsón Defensa lo mató.
pelotazo y no pudo hacer un gol. Bueno. El 0 a 0. Sí. Lateral que corresponde ahora para que lo haga Chacarita, gana metros por Dolci. Hinchada defensa que hace fuerza de todos los barrios de Varela. De San Francisco Solano de la Florida. El lateral que vendrá del costado derecho para que lo haga Franco Dolci. Estamos en la 44.5. News viviendo esta noche de fútbol junto a Defensa. Estamos en defensapasión.com.ar o en la página de la radio. US945.com.ar, centro de Jiménez. Pelota de Baseiro, el corro, el tiro de esquina para Chacarita que gana 1-0. Y pega Dolci el centro pasado. Gracias, Miguel. Disculpame, no hay tiempo. Vamos a ver si se arma la contra. Va por la derecha. Vamos a ver quién es. Arranca como una saeta. Así estaba buscándola. Vargas Sabadilla. Sabadilla la puso al medio. ¿Para quién? Para Barrio Nuevo. Barrio Nuevo atrás. Para que venga a buscar a los orificios. El orificio para Vegas. Quedó corto el pase para el Bati Aranda. Juegan demasiado lejos los compañeros a la hora de atacar de defensa. Se me da la sensación un pálpito, ¿viste? A la hora de verlo. Como que cada pase cuesta un Perú. Sí, es cierto. Le cuesta avanzar a Defensa y Justicia ahora que Chacarita está ganando y se defiende más todavía. Pone defensa, pone y pone, pero claro, ahora tiene la desventaja del resultado que lo inquieta. Tiro libre que corresponde ahora para Defensa y Justicia a la mitad de la cancha. Acomoda Vega, le da la gentileza a Maceira. Maceira toca atrás rápido para Duarte. Duarte para Maceira, juega otra vez hacia arriba, manda un centro solitario, va a buscarla como puede el Bati Aranda. Es lo que te digo, ¿ves? Que nadie. Juegan muy separados los delanteros. Si la bajan, no tienen posibilidad de un pase rápido. Está complicada la historia, como viene ahora en zona las marcas Chacarita. Es algo que tiene un abrazo político, en el sentido de que el juego colectivo es fundamental. Si no se encuentran entre Barrio Nuevo, Sabadilla y Aranda, y el mismo Vega, la fuerza se complica. Ahí se le complicaba ahora a Lioco, que se le escapaba a Jiménez, que no lo podía tomar, recometía falta, pero ahí le dio ventaja la jugada para Dolci. Dolci para Jiménez, remató. Maceira la encontró, Maceira la encontró, va a presionar Jiménez, Maceira está encerrado, sigue Jiménez, Maceira la resuelve bien, manda un pelotazo largo, el número 3, pelotazo largo que va a llegar hacia donde está, justamente el número 4, Figueroa de Chacarita, resuelve bien entre la marca del Barrio Nuevo, la por el medio, va buscando ahora Federico Bismara, le queda, gana bien Vega, va el Cordobés, la dejan para Barrio Nuevo, no tiene nadie Barrio Nuevo, ahí está el tema, ¿ves? Tiene que buscar la falta y fue tremenda. La falta fue tremenda de Dolci, se calienta Barnuevo. Fue tremenda, busca la falta Barnuevo porque no le quedaba otra. Pero no quiere encontrar semejante falta, ¿no? No, terrible, cómo le han pegado a Barnuevo en estas últimas tres fechas. Realmente no entiendo cómo se sigue permitiendo estas salvajadas. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Quién fue molestado? Muchas gracias, Franco Dolci ha molestado. Tiro libre que corresponde para que lo haga Federico Barrenuevo. Vamos, muchachos, a ver si viene este centro, si tenemos la posibilidad de empate. Anímicamente un golpe bárbaro sería, viene el centro y está, cabezazo. No pudo Mariano Sabadilla, no pudo Duarte. Estaba secando antes que el gallo. Finalmente Echeverría desde el fondo buscando la sorpresa, buscando contraatacar. Afuera, Barrenuevo no llegaba. Sí, llegaba finalmente Dolci, lateral que corresponde para Defensa y Justicia. El ataque por izquierda. Cinco minutos. ¿Quién se viene en Defensa y Justicia? Miguel Ramírez. Omar Salazar, delantero Rubén por volante, por defensor uno imagina, ¿no? 1-0 gana Chacarita en la noche de Ferrocarril Oeste sobre Defensa y Justicia. Allí está, en unos minutos arranca Banfield, Rosario Central, 21-15 en la primera división. Nos equivocamos los dos, Claudio. No, se va el Bati Aranda. Volante y defensor, se va el Bati Aranda. Presentamos entonces el cambio en Defensa y Justicia, Rubén. Muy bien. Y ahora una nueva delantera en defensa. De estar el Bati Aranda prácticamente solo, ahora tiene dos delanteros. Sí, señor. Sabadilla y Salazar. La dupla que acompañó buena parte del ciclo anterior del ex técnico de Defensa y Justicia, ¿no? De Cusenca. Exactamente. Muy bien.
En un rato decía, arranca Banfield, Rosario Central ya ganó Gimnasia de La Plata sobre Independiente 2-0 en la primera división este viernes por la noche, donde pierde Defensa con Chacarito 1-0. Ahora vamos a ser sinceros, Claudio, Chacarita hizo el gol y nada más. Nada más. Que la pelota le fue a la cabeza de Jiménez y se la puso a Toledo, pero absolutamente nada más. Que me parece que es demasiado premio llevarse 3 puntos también. Tuvo, yo digo suerte, usted tradúzcalo como Q. Sí, sí, culpa. Sí. ¿De campeón acaso? ¿Qué sí, algo parecido. Salida para Nicolás Tauber, salida del fondo para Chacarita, que gana por 1-0 con aquel gol. Ya a los 15 minutos de torneo de este complemento, 1-0 sobre Defensa. Se viene Dolci, Dolci puso la pelota para Jiménez, se viene el tanque, media vuelta, pero gana primero Duarte, Duarte la puso en la salida para el orificio para Vega, vamos muchachos, arranca Defensa, vamos por el empate, va buscando la pelota para Nuevo, linda pelota para Darío Zárate, se frena el capitán, solo Siuche a la derecha, no lo vieron, solo Siuche a la derecha, la jugó la más difícil, pero Vega se las ingenió para que no se vaya, notable, con calidad que la paró, encima ganó el lateral. Cortaba la pelota justo Figueroa lateral para Defensa, lo hace el propio Vega, viene buscando a Zárate, Zárate va, encara, buscará cerca a alguien, la encuentra Barrio Nuevo, casi de caído Barrio Nuevo, cansado también, dolorido por los golpes, le da el pase pero muy lento para Zárate, por eso el lateral que corresponde para Defensa. Bien Vega, bien para Salazar, atención, triangulación con Barrio Nuevo, también para Vega, no pudo, va a agarrar Zárate, probá si te gusta, Zárate, la jugó a la derecha, viene para Mariano Zabadía, prueben muchachos cuando puedan, Mariano se pierde la posibilidad hermosa de mandar el centro, igualmente corta la pelota González y ya el esférico será de Defensa con este lateral, el ataque por derecha lo va a hacer Siuchi, va el santafesino, juega rápido la pelota para Zárate, Zárate para Siuchi, manda el centro muchachos si quiere ganar, la jugaron atrás, viene para Lorefice, prueben alguna vez, mira el centro, no pudo cabecearla bien, Omar Zabadía, y finalmente, Omar Salazar decía primero y después, le pegó el remate furibundo, Vega, Vega de sobrepique de 3 dedos, el zurdazo viene, a las manos de Nicolás Tauber que responde muy bien y va saliendo Rubén Arias, había que pegarle, hay que probar un poco más ahora. Exactamente, hay que tratar de provocar algún rebote, alguna jugada peligrosa, y está bien, me gustaría el ingreso del pibe Canué. Especial para levantar partido. No está mal, encima Barrio Nuevo está muy cansado. Claro, muy golpeado. Muy golpeado. Falta sobre Duarte, tiro libre para Defensa. Por eso reclamaba la gente, pero la lícita, la falta. Va buscando otra vez el varón. Ve, Lorefice para quién, para que lo jueguen atrás para Fernando Lío, que jugó para Duarte. Viene el gallo la juegan para Maceira. Maceira va, corre como puede Barrio Nuevo con el último esfuerzo, la bajó de pecho, lo va a Salazar para Barrio Nuevo, no pudo rematar. Juega mejor Defensa. Todo el partido, no gana el partido, lo pierde. Viene atrás Siuchi, exigido por el pie, tiene que salir Hernández. La juegan con Siuchi, cuidado, no se duerman. A buscar la Coyete que hace mucho no la toca. Va Siuchi, Siuchi juega la pelota larga por la derecha para que venga a buscarla. Después por aquel sector no llegaba Mariano Zabadía. Es pelota del arquero Tauber, cedida por González. Salida por la derecha para que venga a buscarla Cristian Figueroa. Figueroa que va, pone el esférico largo para Franco Dolci. Para Dolci, jugaron para Jiménez. Va a cerrar Duarte, sigue Jiménez. Cerca Dolci, va Jiménez. Jugó al medio la pelota para Bismarck, la triangulación para Dolci. En estos tres está lo mejor de Chacarita. Pero este se equivoca, por suerte lo tiene Dolci. Va saliendo Maceira. Rebota la pelota en González, le va a quedar cuidado con este con Basualdo. No lo dejen patear. Rebala Basualdo, controla la pelota. Lindo esférico para Bismarck por la derecha. Cuidado la pide Jiménez, cuidado la pide Jiménez. Viene para Jiménez, la saca justo Alioco, la saca justo Alioco de cabeza, partido dramático si los hay, va secando la Duarte, pelotazo largo buscando al flaco Zabotín y Omar Salazar, ninguno llega, se esfuerza, pone la pelota González, va a buscarla Jiménez, el balón que no se va, partido tremendo,
No lo merece ganar Chacarita, no lo merece perder defensa. Va buscando a Jiménez, Jiménez cambió, linda pelota por la izquierda, picó González, González para Coyete, Coyete para González, agárrate que está, viene el centro, menos mal que no entró nadie, menos mal que no entró nadie, el centro atrás tuvo que bajar exigiendo, se ve, agarró en área. Encima muy atrás, mal tirado el centro, se perdió una oportunidad y ahora se va a defensa. Se viene defensa, jugaron para Lorenzo, se lo defiende para quién, para Barrio Nuevo, partido tremendo, partido bárbaro, viene, se la jugó él, pero nada más. Nada más, no tenía quien darle el pase, rebote, le queda Alioco para Ciucci, corre el centrafesino por la derecha, cerca está Zárate, se equivocó la más fácil, le dio un misil a Zárate que estaba al lado, casi que no lo vio, hay muchos cansados en defensa, la pelota la tiene Dolci jugó el esférico al medio, partido que da respiro, 31 minutos, gana Chacarita por 1-0, y la tiene, otra vez jugando, atención Coyete va, encara, pelota al pie, picó Basualdo, sigue Coyete, picó Jiménez, está habilitado, tiró Hernando, la punteaba de sobrepique Rubén Hernando, providencial, salva el segundo de la noche. Que no se duerma Zapolinti, Chacarita con un cambió el resultado del partido. ¿Por qué no lo puede hacer defensa? Miguel, te pregunto, ¿por qué no Canoe? ¿Vos compartís los conceptos nuestros? Va buscando otra vez la pelota. Y es verdad que tiene el dominio del balón. Lo que pasa es que tiene muchos muchachos cansados de ir intento. Le falta definir. Vega le salió un tirito al arco. Finalmente no. No fue para centro. Muy bueno. Salida de Nico Tauber en el fondo. Esteban Díaz Romero. Va intentando Chacarita arriba, pero como en toda la noche, ahora puesta solamente a Jiménez, casi la pierde Duarte. Viene el pelotazo largo, puesto por el costado izquierdo, muy largo, hacia donde no hay absolutamente nadie, por eso es saque lateral para Chacarita, que gana por 1-0. Llegamos al minuto 33 del segundo tiempo, gana Chaca por 1-0. Pelota dominada ahora por Chacarita, la gana muy bien Toledo, viene para Jiménez. Jiménez quiere cerrar personal, pero primero está allí Fernando Alioco para cortar, después se le va. Se le acabó la cancha, Alioco cuando quiso salir jugando. Tené cuidado con Jiménez porque este es malo jugando en cuanto a habilidad, pero te mete el cuerpo Rubén y realmente te gana con la fuerza y la polenta que tiene el peso mismo de su propio cuerpo, ¿no? Por algo le dicen el tanque también, ¿no? Aparte de chiquito entre comillas. Sí, ahí está buscando, ¿te acuerdas con Miniki? Era Jiménez, los dos Jiménez, claro, el instituto. Va buscando otra vez la pelota Coyete, picó Jiménez, sigue Coyete, centro de Coyete, cabezazo afuera de defensa como podía. La va sacando después finalmente Duarte, primero Lioco. No puede parar la Sara, te viene otra vez para Coyete habilitado. Uy. Centro y Duarte la encuentra. Basualdo está en el área chica, prácticamente no lo deja patear, tiró Hernando, que se recuperó de los golpes, recuperó la memoria de cómo atacaba los buenos tiempos. Vamos ahí, banda, defensa, saca rápido buscando Salazar, se le pianta la pelota. La va sacando finalmente Figueroa, pelota de vivir, pica el esférico. Le va a quedar, salta Zárate y Basualdo. Gana Basualdo, Zárate empujó un poquito, puso la patita y le ganó. La jugó para Maceira, para Barrenuevo, probá muchachos, probá. Va Barrenuevo, ahí está, sí, Zabadía tiró gol. Mariano Zabadía siempre está. Vos ponés lo que siempre está Mariano Zabadía para ponerle más justicia a este resultado. Un hálito de justicia de un juez que desde arriba dijo: no, no puede ser que defensa se vaya en desventaja. No puede haber tanto premio para este débil Chacarita, ni puede haber tan poco para este defensa que está apostando a mejor fútbol que el equipo puntero del Nacional B. Mariano Zabadía, ponelo que el flaco te responde. Empata el partido. 35 minutos del complemento en Ferro. Está todo empardado. Chacarita 1, Defensa y Justicia 1.
dijimos que hacía falta que entrara Mariano Zavadía y respondió con creces, como siempre, con goles, en este caso ante un cansado Barrio Nuevo. Pese a todo, el número 10 le dio un pase excepcional, entró Mariano y de derecha, la puso al ángulo superior izquierdo, lo mató a Tauer, golazo de defensa y justicia en el marcador. Gana el DF, perdón, empata. 1-1 debería ganar Miguel Ramírez. Paso al banco de suplente de Zaporiti después del empate de Mariano. Sí, señor. Ahí está buscando otra vez el balón, ahora Chacarita, arrebete y es puro nervio, viene Coyete, Coyete por la izquierda, ahí está buscando el esférico, ahora González quiere mandar el centro, González la perdió con Ciucci, el mejor momento psicológicamente hay que ir a buscar un partido, se puede ganar, ahí está buscando, si se quiere pelear por el campeonato y quiere buscar este partido, pero es dramático, es tremendo, pero defensa es más que Chacarita, Rubén Arias. Sin duda, defensa, si se lo propone puede llegar, porque Julio Pino ahora está desesperado. Va sacando la pelota Duarte, es el momento, muchachos, es el momento, a jugar como hasta ahora, que está desesperado Chacarita, encuentra la presión en contra de su público, la tiene Vega, se luce con un autotaco, no pueden pararlo, juega la pelota por la izquierda para tener que buscarlo Omar Domingo Salazar, está esperando un débil Barrio Nuevo, sigue Salazar, Salazar al medio para Barrio Nuevo, se esfuerza pero no llega, cansado Barrio Nuevo, en cualquier momento creo que merece que lo saquen para preservarlo para el próximo partido, Rubén. Falta sobre Coyete, ahora el Orefice. Miguel, lo van a molestar, ¿no, el Orefice? Ahora no, tienen que preservar para el próximo partido porque está muy cansado, muy golpeado. Tiene buen recambio, lo tiene el pibe Canario, no sé por qué no lo aprovecha. Tiro libre que corresponde para Chacarita. Tiro libre que va a ser Franco Dolci. Por la derecha viene el centro de Franco Dolci. Pasado sale Hernando, da rebote. Da rebote así cerquita, pero la pelota se va lateral. Afortunadamente para defensa, pero es para Chacarita Junior en el ataque por izquierda. Esteban Díaz Romero. Va buscando el lateral rápido, buscando a Coyete, Chacarita cayó en el área, no, tocó a ese hombre. Se lo va reventando Zárate, juega la pelota arriba, donde está esperando Mar Salazar, después un rebote, le va a quedar tensión en la contra para Vega. Son cuatro que atacan de defensa, tres que defienden, está el segundo. Ahí está Vega, se apuró Rubén Vega, eran cuatro atacando, mal parado atrás, pie estaba Chacarita entre los que defendía. Una lástima, porque estaba el segundo defensa, encaró bien Vega, lo vio adelantado el arquero, se la quiso colocar el segundo palo, pero había compañeros mejor colocados para darle balón. Banfield, Rosario Central, llevan jugado 4 minutos, 0-0 el partido, ya ganó Gimnasia de la Plata sobre Independiente, esto en la primera división, acá 1-1, Chacarita, defensa y justicia en los 94.5. Pelota que va a buscar y a dividir otra vez Barrio Nuevo. ¿Cómo corre Barrio Nuevo? Incansable el hombre. Sigue Barrio Nuevo, dejó por el camino. Tercero Echeverría, está el segundo de defensa. Entra al área, está el segundo de defensa. Viene el centro, justo el córner. Justo el córner, Figueroa, es el momento de bajar el puntero. Tiro de esquina para defensa en un Barrio Nuevo que no da más por último pique que pudo hacer. Demasiado. Nada más. Hay que buscarla, preservarlo a él, nada más. Tiro de esquina. Claro, lo van a molestar porque era él, pero no pude más. Ha molestado Miguel Barrio Nuevo para buscar el córner, pero no pude más Barrio Nuevo. Ya, a esta altura dio todo y mucho más. Va Barrio Nuevo, le pega el centro, decidió jugarlo cortita. ¿Para quién? Para Zavadía, Zavadía para Barrio Nuevo, nuevo centro pasado. No entra nadie, va a quedar a Ciucci. Vamos a ver, Ciucci se frena, Bartes del área. Le mató al arco, le con el parante derecho, saque de meta para Chacarita. Ahí le pidió el cambio. Mirá que estoy lejos, Miguel, pero le está pidiendo el cambio. Barrio Nuevo le está diciendo a Zaporiti, no doy más. Es clara la seña desde acá. No, realmente es... Vos estás más cerca, un poquito más cerca, Miguel, que yo. Pero fíjate, no da más Barrio Nuevo para cambiarlo. Está jugando con los menos así. Va otra vez Salazar, Vega, probó el arco. Tauer, bien. Te doy la palabra a vos, Miguel, con respecto a Barrio Nuevo. Está pidiendo el cambio ese muchacho. Miguel.
Ahora. Y claro. Ahora lo van a buscar a un cambio. Desesperadamente para buscar el cambio. Barrenuevo pidió el cambio hace buen rato antes de que patee el córner. Y viene Carlos. Se va amonestado inútilmente. No tiene fuerza Barrenuevo. Me parece que hace por lo menos 10 minutos después del gol. Ya está. Antes del gol. Pero bueno. No, pero digo, antes del gol ya lo tendría que haber cambiado. Después incluso es el último esfuerzo. No puede más. No puede más. Va a buscar la pelota otra vez. Defensa en la salida. Por aquel sector para que venga a buscarla Zárate. Zárate la deja cortito atrás para Ciucci. Camina la cancha Barrenuevo ya. Ya no puede más. Vamos a ver quién se viene. Se viene un cambio también en Chacarita. El último cambio. Tiene para Vega. Intentará Barrenuevo. Paradito. Está sin marca. Va a dar el pase como puede. Barrenuevo dejó todo. La dejaron para Zárate. Zárate para Vega. Vendará el centro. Espera Salazar. Y está. Cabezazo. Está. Tower. Rebote. Está. No. Tower en dos tiempos. Se acaba de salvar Chacarita. Se acaba de salvar. Después cobran falta sobre Tower Rubén Arias. Si entraba el primer cabezazo, estaba el segundo de Defensa y Justicia. Y ahora está más cerca que el local. Porque Chacarita creía que el partido ya estaba ganado. Llegó el empate y psicológicamente lo mató. Cuando en estos momentos Barrenuevo está calambrado en la mitad de la cancha. Pero lo venimos viendo, ya que estamos más a 100 metros. No hay que llegar a esto. Hay que llegar a esto, Miguel. Se viene Canué, ¿verdad? Se viene Gómez en Chacarita, Canué en defensa. Pero no entiendo por qué demoran tanto algunas cuestiones tan prácticas, ¿eh? De un tipo que dejó todo. Bueno, pero cualquiera que sabe un poquito de fútbol se da cuenta. La verdad que de algunas cosas dan un poquito de bronca. ¿Qué quiere quedar? La vida se tiene que desmayar, tiene que bajar la presión para sacarlo del campo. Sabés que es importante para el equipo, pero no para tanto. Bueno. En este caso, primero está el encima jugó todo. Claro. No, ya no daba más, físicamente estaba agotado. Hace un montón que lo venimos reclamando. Recién ahora se va a dar el cambio. Bueno, vamos a ver quién se retira. En defensa ya sabemos, ¿no? Barrenuevo. Si no se va a Barrenuevo, la verdad, sería rarísimo. Y va a ingresar Gómez. Vamos a ver quién se retira. Vente Esteban Díaz Romero. Tenemos tiempo. Presentamos el cambio en Defensa y Justicia, Miguel Ramírez. Muy bien, vamos a ver quién se va a retirar en Chacarita. Muchachos, ayúdenme, pero faltan 2 minutos para que termine el partido, ¿no? Exacto. Se fue volando el segundo tiempo. Todavía no ingresa el hombre de Chacarita. No sé si lo van a hacer ingresar para hacer tiempo ya a esta altura. 1-1 el partido, Esteban. Tiro libre lejos del área para Chacarita Juniors. Para Chacarita, pero ganó la contra Defensa y Justicia. Se le abrió demasiado para que venga a buscar la Cristian Carvel por la izquierda. También Vega, por eso lateral que corresponde para Chaca. Va buscando la pelota del sector izquierdo. La jugaron rápido atrás para Echeverría. Centro de Echeverría buscando a Jiménez. Gana el salto a Lioco. Se frena a Jiménez. Le va a quedar a Ciucci. Cuidado, Ciucci. Va a buscarlo Toledo. Va acercando a Ciucci. Ciucci que puso la pelota arriba. Por la derecha la ganó. ¿Quién es? Carvel. Se viene Carvel. Juega Sabadía. Sabadía, muchas gracias. Viene a buscarla allí. Desde lo lejos para Zárate. Zárate abrió la cancha por aquel sector. Para que venga a buscarlo Marcia Lazar, muy larga. El lateral para Chacarita en tiempo cumplido. ¿Cuánto, Miguel? 4 minutos más. Vamos bajando a la zona de vestuarios, ¿te parece, Miguel? 4 minutos más. Muy bien, muchas gracias. 1-1 el partido. Van a ser dramáticos porque Chacarita se juega el resto. De local son 2 puntos muy importantes que pierde. Y Defensa, si bien es un puntazo que está logrando, de contra también lo puede ganar. Pone el campeonato al rojo vivo, lo puede ganar todavía Defensa, pero ya empatando pone el campeonato tremendo. Porque no evita que se le distancie más Chacarita y los amontona a todos, porque faltan todos los resultados del fin de semana. Menos Chacarita, el gol de Sabadía lo gritó todo en la final. Señoras y señores, se viene la última modificación en Chacarita Juniors. Si no está Miguel porque está bajando las escaleras, la presentamos igual porque acá lo tenemos claramente. El cambio en Chaca.
Ingresa José Luis Gómez, casaca número 14, se retiró Germán Basualdo. El último cambio del equipo de Sirinqui. Viene a buscar la pelota justamente el recientemente ingresado José Luis Gómez. Abajo va Vega, le gana notablemente Vega. Justito Vega. Después la pelota le queda a la mitad de la cancha nuevamente para que venga a buscar la Bismara. Centro de Bismara por la derecha para Jiménez. Cuidado con esta, está habilitado. Pero le sacan justo de cabeza a Toledo. Justo de cabeza a Toledo Duarte, que se enoja con sus compañeros. Vamos, dice, rechacen. La tiene Rando Miguel. Estamos en los dos minutos para mis finales de los cuatro que dice no. Y realmente ahora se juegan todo por el todo los dos. Va sacando la Rando, para cualquiera, estás para cualquiera. Lo que menos merece Chacarita obviamente es ganar, ¿no? De ahí, todo para abajo. Va a buscar otra vez el balón en la mitad de la cancha. Chaca por intermedio de Coyete, se frena Coyete. Impaciente el público de Chacarita, viene Coyete. Lo único que hace este resultado es mantener el invicto de Sevilla. Va a buscar el centro, la tiene Jiménez. Atención, le pega la mano a Jiménez, sin intención, dice el árbitro. Para mí fue mano. El árbitro dice que sí, pero sin intención. La tiene Bismara. Bismara jugó a la izquierda para que venga a buscar a González. González para Jiménez, Jiménez para Bismara. Sáquensela, muchachos. Viene el tiro al centro, atención, media vuelta para Coyete. Ataca Chacarita, la saca, defiende Maceira, la agarra Vega, sácala, Zárate la embocó al revés, casi manda otra vez la pelota al área, la tiene otra vez Gómez, cayó Jiménez, sigue Coyete, busca la falta, foul. Uy, cerca de la medialuna del área, la falta de Zárate, se mandó una macana gigante, no sabía cómo resolverla Rubén, cuando Zárate tenía que sacar, la puso otra vez al área en riesgo, propio de su valla. Estaba buscando Chacarita de cualquier forma. Una pelota parada, lo único que puede salvar la noche es un herrero que la verdad que no tuvo una buena noche. Puede ser la última esta, todo defensa defiende, todo Chacarita ataca. Acá me parece que es la última. Le cuento que casi en el punto penal está la barrera que acomoda con el aerosol Lustó. Le va a pegar Coyete y el otro no me acuerdo, que no veo bien quién es. Le pegó Coyete, rebotó la pelota en un hombre en la barrera. El esférico no se va, sigue el peligro, la saca Zárate. Ahora sí la sacaste bien, amigo capitán. La va sacando Zárate. Apuesta la contra Canué, pero el árbitro dice que no va más. Terminó el partido, tremendo, dramático partido en cancha de Ferrocarril Oeste. Empató el líder Chacarita, que sigue siendo el líder, pero ahí nomás ahora con gol de Toledo 1, defensa gol de Mariano Sabadía 1. Partido dramático, tremendo, jugó mejor defensa, ¿mereció acaso ganarlo? Sí señor, aplausos para el DF que se meten en los micrófonos de la 94.5, preocupación en Chacarita, final de la noche, 1-1 la historia. Bueno, a ver Miguel, ¿dónde estás ubicado? Sé que va a ser muy difícil tu trabajo. Los jugadores de defensa se reúnen allí, haciendo una arenga seguramente en la voz de mando de Darío Zárate. Se te va a complicar bastante, me imagino, vallado todo, ¿no?